Me quedé en que les estaba contando la historia, ¿no? De que cuando crucé para aquí. Y entonces, después de cruzar a tanta gente, no que fue, no fue tanta gente, sino después de que el pollero nos abandonó y todo eso y nunca regresó, intentamos seguir nosotros por, no, por nuestra cuenta. Cruzamos un lugar por el que yo lo llevé, que al final acabó siendo un lugar lleno de espinas y con cámaras por todos lados. Entonces, no me quedó de otra opción que llevarlos por otro lado. En ese momento éramos como siete, algo así, ahora no recuerdo bien la cantidad. Cuando acabamos eso, agarramos y seguimos avanzando a donde se veía la ciudad, o sea, una carretera, casas y todo eso. Entonces, vimos un lugar así de caseta grande, grande, grandísimo, que con torretas esas grandes, con unas lamparonas así grandonas. Me parece que era un puesto de eso, de inmigración. Y entonces de seguridad y eso. Y entonces digo, bueno, vamos a intentar rodearla. Y entonces seguimos por otro rumbo, pero por la noche, ya cuando se estaba haciendo de noche, ya prendieron las luces estaban por todos lados. Como de esas películas en las que tú entras, o cuando escapas de la cárcel, te apuntan con una luz así de grande, buscando a la persona. Así estábamos nosotros. Pero da la casualidad que en ese momento yo decía, ya sé lo que siente el pollero. Cuando yo le decía a la gente, tírense, agáchense, no, no se muevan. Y la gente no hacía caso. En lugar de hacerme caso, seguían ahí, 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 o se paraban, o no se agachaban bien. Y entonces, en una de tantas esas, que alumbran a uno. Y cuando lo vieron, empezaron a sonar la alarma. Un escándalo que se armó. Y cuando les dije, corran. Corran, que ya se jodió toda la vaina. Entonces, escuchamos cómo venían los perros, los policías. Los perros venían, y los policías allá atrás con ellos y con los perros. La ventaja en ese momento era que nosotros no era mucha distancia, pero era un tramo ya grande. Y entre ese tramo grande había muchos matorrales, muchas matas. Entonces, les costó para llegar a nosotros. No porque estuviera lejos, sino porque era muy dificultoso caminar en ese aspecto. Entonces le dije, corran. Y entonces cuando vemos, nos topamos con una cerca. Y el miedo mío era que estuviera electrificada. Le dije, no, no, no la toque. Le dije, cada quien que se vaya por su lado y a ver quién logra pasar y eso. Así al menos uno tiene la oportunidad de llegar. No sé si me habrán entendido o no, pero el chiste es que los mandé y para allá, tú vete para allá, tú vete para allá. Los mandé a volar a todos y solo cuatro se quedaron conmigo. Tres. Tres y yo éramos cuatro, tres se quedaron conmigo. Entonces, los demás se fueron. Y cuando los demás estaban yendo, uno de los que estaba conmigo dijo, no, acá hay un agujero. Y nos metimos por el agujero, pero ya los demás habían ido. Así que no sé qué fue, no sé qué fue de todos los demás que estaban ahí. Y de esos, ¿cómo se llama? De esos cuatro, ya la siguiente, ya como vimos que esa primera no estaba electrificada, seguimos corriendo y nos topamos otra, pero esa sí llegamos y la saltamos. Saltamos. Dije, corran, que cruzando la carretera estoy seguro que no nos van a hacer nada. Y así fue, cruzamos la carretera y ya no nos dejaron de perseguir. Vaya, no es que estuvieran pegados a nosotros, pero sí estaban lejos, pero ya como que se fueron, no sé. Y al lado de la carretera había un riachuelo. Un río, pero seco, o sea, no tenía nada de agua, y seguimos caminando ahí. Digo, vamos a seguir el camino del río, así estamos por abajo y no nos ven los autos, y estamos por ahí caminando, a ver hasta dónde llegamos y a ver qué inventamos, qué hacemos. El miedo mío era que eso fuera una presa y que de repente prendieran las compuertas o algo y nos muriéramos todos ahí. Uno nunca sabe. Entonces, al final de tanto caminar por la carretera, que casi el riachuelo seguía el rumbo de la carretera, encontramos una estación de trailers donde llegan a echar gasolina, donde llegan a comer, donde no sé qué tanto. Primera vez en mi vida que veo uno. Cuando llegamos ahí, me parece que fue una noche, llegamos ahí y estuvimos intentando platicar con las personas de cómo podíamos hacer para llegar a, porque ellos querían llegar a New York. Yo quería llegar a Miami, aquí. Entonces, ellos estaban buscando un tráiler a alguien y alguien les comentó, nos comentaron que los tráilers
Los traileros a veces hacían negocios con las personas y que les decían, ok, yo te puedo llevar. Y los llevaban por una cierta cantidad. Y entonces los trasladaban y eso y lo otro. Y entonces, pero me dijeron que aquí no se puede hablar de eso, o sea, alrededor de donde estaba la caseta y todo eso, porque había muchas cámaras, que ellos hablaban, pero dentro del baño. Entonces nosotros entramos al baño e intentamos contactar con varios, pero ninguno nos dijo que no, todos nos dijeron que ya no se hace, que ya casi no, nadie lo hace, que ya se puso más complicado, que ya les ponen sanciones más duras, más fuertes, que los pueden hasta encarcelar, no sé, y cuentos así. Entonces, una señora del tráiler vino y nos regaló galletas, nos regaló un sándwich y café. A nosotros cuatro, ellos tres y yo cuatro, nos regaló galletas y café. Esa noche comimos un poco ahí y nos dije, y ella misma nos advirtió, en la mañana cuando vaya amaneciendo, no se queden aquí, porque la policía, la inmigración, como sabe que aquí a veces llega mucho inmigrante y llega aquí, ellos siempre vienen a revisar en la mañana los baños, porque ya han agarrado varios aquí, o vienen a revisar siempre a las mañanas en este lugar. Entonces, nos dijeron eso y nosotros nos quedamos ahí un rato. No, mentira, les dije que nos saliéramos por si acaso. Nos fuimos a esconder, porque está así la caseta, pero al lado hay árboles y todo eso, porque en el lugar donde estábamos era un lugar de esas que en el que tú dices, coge una carretera. Hay una estación de tráileres, pero más adelante no hay mucho. Hay matas, esto y lo otro. Hasta avanzar, no es ni ciudad ni nada, ¿ves? Es una carretera y esto y lo otro. Y ya nos escondimos atrás de los árboles, dormimos un poco y esto y lo otro, esperando el amanecer. A ver si en el amanecer, cuando llegaran todos los tráileres a estacionarse ahí, conseguíamos a uno que nos llevara al lugar que queríamos ir.